El dragón o posible por el tiempo, que prácticamente nadie tiene flash ni tiene nada. Good my happy guy, oh just a happy guy, oh just a look at that a happy, oh the happy dog, oh just a happy. En el corazón de Pelé, simplemente les provoca para poder tirar el momento. Kelly que empujaba a Viper y Sunday, every man for himself. ¡Oh, KO! ¡Ah! Le meto el slug, le empujo el pelotazo y con eso sé que la Kaisa se lo lleva. Llevando la kill, no sé exactamente, pero ha acabado matando al Renekton. Eso sí, la Kaisa se ha llevado su vida a cambio. El Dark ha tenido que flashear. No. Leona se quiere dar la vuelta, va por la vampira, va a acabar reventando a mucha gente. En la parte inferior va a ser kill de nuevo por el Life, que sigue manteniendo sus 1500 de oro aproximadamente. I didn't want to. Me parece que podría haber pelea. ¿Quiere pulsear ahora? No, no, no. Tristana y con la Ceri, la Ceri no va a meter. Y la ya tiene un poquito de AP, debería empezar a molestar ya bastante más con las subvenciones.
que hacen autoataque y yo creo que el corazón helado igual hubiese sido mejor, ¿no? Pero bueno, es todo excepto el Maokai, que es el Aliandri, todo es full AD, lógicamente. La Kai'Sa que ya tiene 3 ítems, la Azeria 1, la Feri, que ya veremos si va a ir el por parte de Showmaker. Y Showmaker también está bien. 2 ítems para él. No va especialmente bien. Porque al final recordemos que son 2 ítems. ¡Ande! ¡Qué pediste! Entero, Lucy, que tiene que flashear. Se mantenían los tres para evitar que Papa americano. Buscando bueno, y el Liandry y el Maokai deberías bajarlo también bastante rápido. Cuidadito, Diplas, ahora el Nashor. Intentando igual provocar, ¿no? Sabes que no te lo vas a poder acabar. Intentando sobre todo provocar. Post the video that made you go viral. No. I'm fast as fluff, boy. Still fast as fluff, boy. Está llegando el Jace, quiere buscar el pelotazo también. Les van a acabar echando. Yeah.
Life sigue estando con vida es realmente la gran ventaja que tiene. Realista. Vemos la diferencia de oro entre Viper y Aiden, en un que está 2500 de oro por delante. Van igual en cuanto a farmeo. Es más tarde. Tenemos esta parte superior de nuevo Hangwalai, que está buscando que el rey confíe en teleport. Aún así, de momento te echan sin necesidad de que acabe gastando teleport el rey, que se ha vaqueado con todo. Tell me your cat is a psycho without telling me your cat is a psycho. Excuse you! Si no me dejan tirar la tier 1 de tier 1 de medio, voy a buscar tirar la tier 2 de bot. Cuidado. Yeah.
medio. Vamos a ver si consigue la tía también en el otro lado. Aiming, intentando llevarse la vida de la leona que se va. Showmaker buscando posible pelotazo, no viene nadie ahí. El Renekton que ha rebotado ya en la wave de medio no quiere seguir. Que luego tanto la Sejuani como. A lo que yo vine fue a esto. Caigo. Ahí ya, ahí ya. Vamos a ver aún así porque no. Podría ser difícil. Mía. Para Diplasquía están muy tocados. Ultimate del Maokai se asegura el dragón. Sin mucho más problema va a ser kill sobre la Fénix. Eso sí, ha tenido que gastar el cleanse y el flash. Y no ha conseguido salvarse. Pero a ver, es una life que consigue llevarse a la rushear el Nashor, cuidado que el Maokai quiere entrar, le van a echar de la zona, se lo va a quitar. Vamos a ver la posición desde el principio de la jugada de bot. Y alejarla lo máximo posible. Las personas van a por Viper. Lo acaban matando. Se acaba llevando tranquilo. 9-0 ya para Aiden, que recordemos se ha hecho 14-0 en la anterior partida con Kaisa. Menos de 3 minutos para el proceso, así que veremos